Bueno, comenzamos con un cuento. Tiene que ver con las perlas. ¿Les gustan las perlas? Sí. ¿A quién no le gustan las perlas? Dice así. ¡Qué hermosas son las perlas! Aún así debemos saber que son productos del dolor. Toda perla es la consecuencia de una ostra que ha sido herida por un grano de arena que ha entrado en el interior. Una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. O sea que la perla vino por el dolor, lo explica. En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia llamada nácar, y cuando un grano de arena penetra en la ostra, ésta lo recubre con capas de nácar para protegerse. Como resultado, se va formando una hermosa y brillante perla. O sea que la perla vino del dolor, pero salió algo lindo. La conclusión que analiza dice: ¿te has sentido herido por las palabras o actitudes de alguien alguna vez? ¿Has sido acusado de decir cosas que nunca has dicho? ¿Han sido tus ideas rechazadas o ridiculizadas? ¿Te han culpado de haber hecho algo que jamás hiciste? Siempre alguna de estas cosas nos pasó alguna vez, ¿no? ¿Tu actitud frente a ciertas situaciones se malinterpreta? ¿Has sufrido alguna vez los golpes de la indiferencia? ¿Te han herido precisamente aquellas personas que menos esperabas? ¿No te valoran como realmente lo mereces? Entonces perdona y haz de tu herida una perla. ¿Está bien? O sea, la cubriste y haces una perla. Cubre tus heridas con varias capas de amor. Recuerda que cuanto más cubierta esté tu herida, menos dolor sentirás. Por el contrario, si no la cubres de amor, esa herida permanecerá abierta. Te dolerá más y más cada día. Se infectará con el resentimiento y la amargura, y peor aún, nunca va a cicatrizar. En nuestra sociedad podemos ver ostras vacías, no porque no han sido heridas, sino porque no supieron perdonar, comprender, y aquí viene la clave, transformar el dolor en una perla. O sea, interesante, ¿eh? La perlita viene de ese granito de arena que era algo negativo para ella, pero después salió la perla.